El pasado 8 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la asamblea comunitaria en la isla Barrancones, en la Ciénaga de Zapatosa. A este ejercicio fueron convocadas comunidades de diversos territorios con el propósito de compartir experiencias organizativas para acordar de manera colectiva unas rutas de cuidado de la vida. Este encuentro tuvo como nombre la Ruta de los Acuerdos. El centro de la estación del sancocho fueron 4 fogones, 3 ollas de sancocho y una de arroz, acompañadas por mesas de trabajo, baldes, agua, cuchillos, tablas para picar y sillas. Todas las participantes y los participantes al evento pasaron por esta estación y aportaron comida a la olla como yuca, plátano, papa, maíz, auyama, cebolla, cebollín, entre otros productos. El espacio, la estación en la que estábamos, el sancocho, era la integración de muchos de los elementos representados en cada uno de los alimentos que estaban allí, que era, pues estaba la agricultura, estaba la pesca, estaba la ganadería, estaba, digamos, lo que se produce y comercializa como una sola. Los roles de hombres y mujeres en el lugar, les hacía una reflexión de qué hacen los hombres, qué hacen las mujeres en el hogar. Efectivamente, la mayoría de las personas contestaban que los roles estaban como en cabeza de las mujeres. Hombres, mujeres, jóvenes se dieron lugar en la silla del sancocho para ayudar a pelar, picar, abrazar, sancochar, despellejar, salar, condimentar y batir la sopa. Todas y todos cocinaron para todas y todos, y en el proceso dejaron la palabra sistematizada sobre la relación que cada una y cada uno tiene con la comida. La importancia que tiene la vegetación existente como principal fuente abastecedora de semillas y plántulas para la conformación de viveros comunitarios. Las familias deben recolectar diversidad y variedad de semillas para la implementación de los viveros comunitarios, que son el punto de partida para el inicio de procesos de restauración. Familias deben tener al menos 5 especies diferentes de hortalizas y especies ornamentales y aromáticas para la sostenibilidad del patio productivo, aparte del trabajo que se debe realizar a diario por parte de la familia o por parte de la comunidad. La estación de restauración tuvo el nombre de Hospital Cienaguero. El objetivo fue realizar un paralelo entre la salud del ecosistema de Ciénaga y la salud humana, y analizar el papel del ser humano en el deterioro del ecosistema, pero también en su restauración. Al ingresar el visitante, entra a una sala de espera en donde puede ver diferentes especies de peces, de plantas, sentadas a la espera de que se diagnostique su enfermedad. Plantas secas, plantas marchitas, especies de peces que ya no desovan, que crecen menor tamaño y demás. Posteriormente hay un espacio que es el consultorio, en donde se realiza el diagnóstico. Se identifican los principales problemas, como la ganadería en playones, la minería, la contaminación, las artes de pesca ilícito y muchos otros. Es una reflexión final en torno a la cadena de sucesos que llevaron al deterioro, y que de manera similar hay una cadena de sucesos que constituyen la restauración. Se hizo un intercambio generacional entre los adultos mayores y los niños,
entendiendo cuáles eran los sitios de pesca, en qué parte se hacían y cuáles eran los sitios donde ellos consideraban que habían individuos de esos peces un poco más jóvenes. A los más pequeños se les explicó en qué consistía realmente la ruta de las migraciones y por qué los peces tenían que salir a desarrollar algún proceso reproductivo fuera de la ciénaga. Y la estación consistía en todo un escenario que podía mostrar una ciénaga con un río, unos caños que la alimentaban, y mostraban también cómo las diferentes artes de pesca se hacían en uno u otro sitio. Entre esos, por ejemplo, cómo se atravesaba un trasmayo en la mitad de un caño que alimentaba la ciénaga. Se les explicó a los pescadores por qué era tan grave que ellos atravesaran estos artes de pesca a las entradas o salidas de estos caños, y se hizo un poco mediante una actuación de los niños que venían corriendo por ese caño y luego se veían atrapados por esas redes. La ciénaga de Zapatosa está llena de sabias y sabios. Ellos son amigos de las plantas y por eso conocen sus capacidades nutritivas, su importancia para el resto del bosque, pero sobre todo conocen mejor que nadie su poder curativo. ¿Esto qué es? En esta actividad nos juntamos mujeres, hombres, niños y jóvenes para hablar de la medicina tradicional, de la magia y el poder de las plantas que habitan la ciénaga. Y también, claro, para reconocer la labor de las mayoras y mayores que guardan ese conocimiento, que lo aplican y lo transmiten. Lo más bello es que a través de las plantas cada uno contaba anécdotas sobre la abuela, sobre las heridas que solo las mamás saben curar, sobre los viejos que llaman brujos, sobre la infancia. Ellos recordaban los olores de la curarina, la mejorana, la curazolita, la hierbabuena, sábila, canela, ruda. En este espacio recibíamos a la comunidad con una canción, las palabras. Se sentaban frente a frente. Se reflexionaba sobre el poder de cada palabra, la importancia de la escucha atenta. Continuábamos con un acto simbólico de entrega de semillas uno al otro, la capacidad de entrega y el reconocimiento de la otra persona. Luego se reflexionaba sobre todo lo que la ciénaga nos da y lo que le damos a cambio. Finalmente se buscaba un compromiso pequeño, pero que cada uno pudiera cumplir: sembrar un árbol, recoger basuras, reciclar, no usar plástico. La idea era que si todos cumplíamos con estos compromisos, lograríamos que 200 personas impactaran de manera positiva la ciénaga y la región donde viven.